Ok, vamos a comenzar clase. Parece que no tengo nada más de participantes, tengo uno más. Buenos días, profe. Ingresé un poco tarde porque tenía abierto el link, pero no me abría. Muy buenos días. Estamos 20 de octubre, ¿no? Para Sola Plugas. Firme. Benita Merchan. Firme. Firme. Briones Morán. Firme. Burgos Martínez. Firme. Chávez Morán, Cristian. Firme. Chipre Ramos. Firme. La clase anterior no estuvo, ¿no? El día de ayer. Sí estuvo. Sí estuvo. Seguro. Sí, en sus clases nos falta. Ah, la demás sí falta. Ya me dijo. Tampoco, profe, ninguna falta. Ah, ya. Ok, Toma Pilay. Firme. León Delgado. Firme. López Méndez. López Méndez. Firme. ¿Está durmiendo todavía? Lucas Pilay. Martínez Ramos. Está delicado de salud. Si se enteraron que el joven lo estaba operando. Merchan Méndez. Firme. Morán, Morán, Brixe. El día de ayer se estuvo, el día no está, parece. No la escucho. Murillo Ruiz. Firme. ¿Ayer sí estuvo? Sí. Sí. Navarrete Villamara. Firme. Pérez Plugas. Firme. Profesor. Sí, dígame. Brixi sí está en clase. ¿Sí está? Sí. Le estoy hablando, profesor, no me escucha. No la escuché, por eso no la... Ya le estoy poniendo en asistencia. Ya. Los Olivos. Firme. Quinto Ruiz. Firme. Rodríguez Tomalá Elkin. Firme.
Señor Elkin, su mamá no lo quiere porque yo a su mamá la estoy contactando por teléfono, mensaje, llamada, todo lo demás y no me contesta. ¿Será que lo ha abandonado? ¿Okay? Un poquito, dígale a su mamá un poquito más de responsabilidad para con usted. Romero Álvarez Sebastián. Firme. ¿El día de ayer sí estuvo? Sí, profe. Sí. Villegas Zambrano, Damián Jesús. Ayer sí estuvo, el día de hoy parece que no está. Y si está, no le contesto. Antes que todo, agradecer para aquellos estudiantes que desean ir a escuchar clases al colegio. Okay. Si alguien más se desea unir al grupo, bienvenido sea. Sabe que las clases presenciales son mejores que estar delante de una computadora. Okay. Y para los que no desean y quieren terminar su año lectivo a través de pantalla, pues lamentablemente hay que buscar y coordinar cómo se puede trabajar. Una semana más y comenzamos el arranque a clase presencial. Okay. Bueno, pero de antemano le agradezco a todos ustedes por el apoyo brindado. Tenía algunos cadetitos que no me habían contestado. Bueno, yo pensaba que ya papá y mamá no estaban con ustedes, ya se habían independizado, cada quien por su cuenta, toma decisión y ya. Estaba preocupado porque el teacher me ganó. En el mismo día le mandaron todos los documentos. Yo tenía que estarlo jalando con piola a cada uno de sus representantes. Ok. Vamos a trabajar de forma completa ya la pantalla para poder proyectar. Y el día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Parece que no tengo ejercicio comenzado con ustedes. No, ya está terminado. Entonces vamos a ver un tema nuevo de derivaciones por orden superior, y terminamos ese bloque, y en la próxima clase vamos a ver el siguiente bloque, que es por regla de la cadena. Pero como ya le dije, ya hemos visto cómo se deriva por regla de la cadena, ya el ejercicio que viene ya no va a ser complicado, ustedes ya lo pueden hacer directamente ustedes solos. ¿Okay? El tema de hoy, tenemos... Ya saben, ¿no? Póngale la clase, el número, la fecha que corresponde. Hoy ya estamos 20 de octubre de 2021. Y me dice derivada de funciones irracionales. Derivada de funciones irracionales. Derivada de funciones irracionales tenemos raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, sucesivamente hasta el infinito. Recuerde que también este es un paso fundamental para poder realizar ecuaciones con raíces, ecuaciones irracionales. Esa la vamos a ver más adelante también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se deriva una derivada de ecuaciones irracionales por orden superior. Ya me estaba poniendo la última parte.
por orden superior, ¿no? Derivada de funciones irracionales por orden superior. ¿Cómo yo lo trabajo? ¿Cómo yo realizo esto de aquí? Recuerde una cosa antes de arrancar el ejercicio. Tenemos n, tenemos x, puede que tenga t elevado a un exponente cualquiera. Ok. Si usted no ve el valor de n dentro de una raíz, quiere decir que es una raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, me dice dónde n es igual al índice radical. El índice radical tiene que ser mayor a 1. Mayor a 1. Porque toda raíz cuadrada a 1 no existe. No vale 1. ¿Okay? No debe de ser menor a 1. Ni menos 1, ni menos 2, ni menos 3, porque no existe. X elevado a la m. Cantidad subradical. Ok. Y lo que se obtenga es una raíz, ¿no? El resultado es una raíz. Solamente vamos a necesitar esos parámetros porque los necesito que usted sepa cuando yo le diga cantidad derivada de la cantidad subradical, usted ya sabe que es lo que está dentro del signo radical. Dentro del signo radical. Okay. Entonces, el primer paso para derivar este tipo de funciones. Hagamos de cuenta que ya tengo planteado el ejercicio. Entonces, el primer paso, convertir la raíz a exponente fraccionario. Convertir la raíz a exponente fraccionario. Ok, como me dice el primer paso, convertir la raíz a exponente fraccionario, entonces ¿cómo me quedaría esto? Recuerden que la cantidad subradical tiene elevado, tiene un exponente, ¿no? Ok, entonces el exponente de la cantidad subradical le hago una raíz de fracción. El índice radical pasa a dividir a ese exponente. Okay. Okay. El segundo paso para poder encontrar la derivada me dice coeficiente de la variable multiplicado por el exponente. Si hay un cadete que está ingresando hasta ahora, lastimosamente ya queda fuera de la clase. Y hasta ahora yo no le voy a dar paso. Coeficiente de la variable multiplicado por el exponente. Y la variable z
se le resta y al exponente se le resta un grado exponencial. Ok. Entonces, ¿cómo me quedará aplicando esta pequeña definición? Coeficiente de la variable. ¿Cuál es el coeficiente de la variable que acompaña a X? ¿Cuál es el coeficiente de la variable que está acompañando a X? ¿Qué número está delante de esa X? 1. Toda cantidad que sea 1 multiplicado por otro X valor me va a dar lo mismo. Entonces me va a quedar, ¿cómo me quedaría el siguiente paso? 1 por el exponente me quedaría m elevado, m sobre n por la variable y luego me dice al exponente se le resta un grado exponencial. Entonces, x elevado a la m sobre n menos 1. X elevado a la m sobre n menos 1. Pero me falta un paso más importante todavía ya para poder tener toda la estructura de ese tipo de derivada. Me dice el paso número 3. Derivada de la cantidad subradical. De la cantidad subradical. Ok. Solamente la cantidad subradical. ¿Cómo me va a quedar convertido? La cantidad subradical x elevado a la m. Pero me dice la derivada de esa cantidad. ¿Cómo me va a quedar entonces? M multiplicado por x a la m menos 1. Porque debo de restarle un grado exponencial a esa variable, ¿no? Ahora sí, ya tengo toda la estructura de cómo me va a quedar la derivada de esa raíz. Vamos a agarrar una pequeña parte de aquí. Oh, wow. Para poner la estructura de cómo queda la derivada. Ok. Si yo tengo esta raíz, entonces la derivada de esa raíz va a ser igual a m sobre n por la cantidad subradical, vamos a denotarla con g de x. M sobre n menos 1 y todo esto por la derivada de esa función que está dentro del signo radical o g de x.
Esa sería la estructura del ejercicio que tengamos que resolver. Pero aplicando todo este procedimiento, primero lo convertimos en un exponente fraccionario de la cantidad de su radical o esa raíz. Luego le aplicamos la derivada a esa potencia. Y por último derivamos la cantidad de su radical, solamente lo que está dentro de la raíz, ¿no? ¿Okay? Dentro de la raíz. Ok, entonces vamos a plantear el ejercicio y hago un ejemplo para poderlo trabajar. Vamos a poner entonces casos prácticos. Nuestra cuenta corre el número 1. Vamos a poner dada la siguiente raíz. Dada la siguiente función. F de X es igual a la raíz cuadrada de siete x al cubo. Siete x al cubo. Primer paso, vamos a aplicar el primer paso. Me dice que voy a convertir esa raíz en un exponente fraccionario. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo queda? Todo lo que está dentro de la raíz es como que si estuviera elevado a la 1. Okay. Todo lo que está dentro de la raíz es como si estuviera elevado a la 1. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría entonces?
¿Cómo quedaría? Recuerden que todo lo que está dentro, 7x elevado al cubo, es como que se estuviera elevado a la primera. ¿Qué signo radical tiene el número 2? Luego, ¿qué me dice? Debo de aplicar la derivación de esa potencia. La derivación de esa potencia me quedaría. ¿Qué es poner? ¿Qué coeficiente numérico está delante de ese paréntesis? El 1. 1. 1 por 1/2. ¿No? Por 7x al cubo, pero como yo estoy derivando, ese exponente se le va a restar una unidad, ¿no? Entonces lo puedo hacer muy aparte para no estar haciéndolo ahí mismo. 1/2 menos 1. Ese menos 1 está sobre 1 también, va a buscar el MCM. 2 dividido para 2 a 1 por 1, 1, menos 2 dividido para 1, 2 por 1, 2. Y el resultado me queda menos 1/2 todavía. Ya se vuelve negativo. Menos 1/2. Sigo. Le voy a aplicar el tercer paso que me dice derivada de la cantidad subradical, lo que está dentro. ¿Cómo quedaría entonces? Solamente voy a derivar 7x al cubo. ¿Cómo quedaría? Aplicando la regla de la cadena. 7 por 3, 21. 21x al cuadrado. Ya podemos trabajar tranquilamente el ejercicio. Ahora sí, necesito más espacio. Lo malo que ya no tengo alcohol. Un ratito, déjame borrar todo esto ya para poder tener más espacio y poder trabajar el ejercicio. Acabó. Ok. Aplicamos entonces la regla, ¿no? Tenemos un término que está elevado a un exponente negativo. Entonces hacemos la conversión, volvemos a convertirlo en positivo. Pero para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertirlo en una raíz, ¿no? Entonces me quedaría 1/2 por, para que se vuelva positivo el exponente, 1 y la cantidad 7x elevado al cubo convertido a un exponente positivo, elevado a la 1/2 positiva, ¿no? Por 21x al cuadrado. Sobre 1. Okay. Ya lo vamos a convertir todo en fracción. Ok. Ah,
¿A qué sería igual a esto? Ya tenemos una multiplicación de fracciones. Consiste ya en multiplicar de forma directa, ¿no? Numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 1, 1 por 21x al cuadrado. Eso me queda 21x al cuadrado. Tenemos 2 por 7, 14, ¿no? 2 por 7, 14. 2 por 7, 14. Ah, no. 2 por 1, 2. Y por 2, 2. Parece que lo que está dentro es una potencia. No lo puedo multiplicar todavía. 2. Tengo un término que está elevado a un exponente fraccionario. Lo convierto en una raíz ya. Raíz cuadrada de 7x al cubo. Okay. Ese sería mi resultado. Si tengo un término que está elevado a un exponente fraccionario, no es que como hay un coeficiente que está la variable, lo voy a multiplicar, ¿no? Y haga de cuenta que existe un coeficiente delante de ese paréntesis y lo multiplica. Entonces ya le queda 2 por 1, 2 y por 1, otra vez 2. Ese exponente fraccionario usted tiene que convertirlo en una raíz y lo puede resolver. En otro caso, habría que hacer un paso adicional, ¿no? Antes de hacer este producto. ¿Qué sería? Un medio, ya para no tener ninguna complicación, ¿no? 1 sobre raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque el exponente fraccionario, ¿cuál es su denominador? 2, ¿no? Es 2. Entonces, se convierte en raíz. 7x al cubo elevado a la primera. Okay. Por 21x al cuadrado sobre 1. Y ahí obtengo ese resultado que está ahí. ¿Ok? Ahí sí, ya lo puedo trabajar mejor. Para tener hecho el ejercicio bajo proceso. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Por regla de la cadena, simplemente es más sencillito por regla de la cadena. Me dice la derivación de la cantidad de su radical 21x al cuadrado. Esa es la regla de la, mejor dicho, la regla de la cadena. Derivación de la cantidad subradical de 21x al cuadrado. Dos veces la raíz cuadrada de ese valor. O sea, el próximo ejercicio, que es por regla de la cadena, si veamos una derivación de raíces, el proceso es sencillito, nada más, es más directo. En cambio, por orden superior, sí toca que realizar varios procesos, ¿ok? Veamos. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? Ahora, ¿qué nos aparece? Nos dice por orden superior. Tenemos la primera derivada recién. Primera derivada. Es esto que está aquí abajo. Okay. Pregunta, con ese resultado. ¿Esa función aún se la puede seguir derivando? Gracias.
¿Sí o no y por qué? ¿Sí se la puede seguir derivando? Sí se la puede seguir derivando. Sí se puede seguir derivando. Sí se puede seguir derivando. Por lo tanto, tengo la función planteada. Y es de orden superior. Es de orden superior. La función planteada es de orden superior. Pero si yo quiero decir, bueno, yo quiero comprobar que ese resultado es de orden superior, simplemente vamos a trabajar en la segunda derivada y la vamos a obtener para verificar cuál es su resultado. Chicos, no se va listo. Un ratitito nomás. Ok, listo chicos, mil disculpas. Ya se me había acabado el alcohol y ya tuve que rellenar otra vez. Ok. Ya tenemos el resultado. Me dice la derivada de la cantidad subradical sobre dos veces la raíz cuadrada de ese valor. Esa cantidad subradical. Eso es, me corresponde a la primera derivada, ¿no? Primera derivada de esa función es igual a 2. Pero me dice determine la segunda derivada. Y ya tengo una función irracional, ¿no? Tengo una función irracional. Es muy diferente al procedimiento. ¿Cómo me va a quedar entonces convertido esto? Antes de hacer la derivación.
tengo que hacer una conversión y me va a quedar esto. A 21x al cuadrado sobre 2 que multiplica a 7x al cubo elevado a la 1/2, ¿no? Elevado a la 1/2. ¿Ok? Tenemos una función racional ahora para la segunda derivada. Oh, wow. Segunda derivada me dice que para ello tengo que aplicar el siguiente tipo de procedimiento. Tengo g de x sobre h de x. G de x es igual a 21x al cuadrado. ¿Sí o no? Tenemos que hacer la derivada de ese numerador. La derivada de la función g de x es igual a 42x. La función h de x es igual a 2, el exponente fraccionario 7x elevado al cubo elevado a la 1/2, ¿no? Okay. Esa es la función h de x. Para trabajar ese ejercicio, entonces tenemos la derivada de h de x es igual al coeficiente por el exponente. Y tenemos 2 sobre 2, ¿no? 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 me queda 1. Entonces, 7x elevado al cubo, ¿no? ¿Sí o no? 7x elevado al cubo por multiplicado por la derivada de la cantidad subradical que hay ahí. Entonces me queda 21x al cuadrado. Tengo que resolver ese producto. 7x al cubo por 21x al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría? 7 por 21. 147. Tengo un producto de bases iguales. X al cubo por x al cuadrado. ¿Y me quedaría cuánto? x a la quinta. Ya tengo la derivada. Tengo la función planteada. Ok. Ah, no. Faltó algo. ¿Por qué no me dijeron nada? Ah, era ese. Así hago un error. Casi. Ok. Ya ese es el primer paso. Me quedó 1, ¿no? 2 por 1/2
1. Pero como estoy derivando, entonces esta cantidad tengo que restarle 1 a ese exponente. 1/2 menos 1, me queda menos 1/2 todavía. Menos 1/2. Casi cometo mi error. Menos 1/2. Ahora sí. Derivada de la cantidad subradical. La cantidad subradical, 7x al cubo. Entonces me queda por 21x al cuadrado. Ustedes no me dicen nada de casi. Perdón, feo. Quédame. Esa cantidad que tiene exponente negativo, lo convierto en una fracción con exponente positivo y me quedaría 1 sobre 7x al cubo elevado a la 1/2, pero ya positivo, por 21x al cuadrado. Okay. Ahora sí puedo tener la primera derivada o la derivada de h de x. Derivada de h de x. 1 por 21x al cuadrado. 21x al cuadrado. Sobre 7x al cubo. Elevado a la 1/2. Ahí sí. Vamos a ver. Vamos a ir ya desarrollando la función racional. Quedan 4 minutitos, más me le robo y ahí sí ya terminamos la clase. Yo creo que ya es hora de terminar. ¿Sí o no? Ajá. Dos cachitos. Ok. Me dice la función racional. Derivada de la función g de x, 42x. Me dice multiplicado por la función h de x. La función h de x es igual a 2 por 7x al cubo elevado a la 1/2. Okay. El menos de la fórmula. Me dice la función g de x. 21x al cuadrado. Y luego me dice la derivada de h de x. Entonces, por una fracción, 21x al cuadrado sobre 7x al cubo elevado a 1/2. Okay. 7x al cubo elevado a la 1/2. Cerramos. Y la regla de ese ejercicio me dice la función h de x elevada al cuadrado. Entonces la función h de x elevada al cuadrado. Como esta cantidad está elevada a un exponente fraccionario, la vamos a convertir en una raíz. Entonces me dice h de x es igual a 2 raíz cuadrada de 7x al cubo. Pero todo eso elevado al cuadrado. Ok. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya?
Wow. Ejercicio matador. A ver. Segunda derivada, función g de x va a ser igual a. Tenemos 42x. Dígame, ¿algo dijeron? Ok. Vamos a multiplicar 42x por 2, pero no topamos nada de lo que es la raíz, ¿ok? Entonces, 42x por 2, eso me da 84x. 84x. Que multiplicado por 2 veces la raíz cuadrada, 2 veces la raíz cuadrada de 7x al cubo. Luego tenemos menos 21x al cuadrado por 21x al cuadrado. Recuerde que esa, la función g de x, es como que se estuviera sobre 1. Entonces, 21x al cuadrado por 21x al cuadrado. Y eso me va a dar ¿cuánto? 21 por 21, 441. 441. X al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 7x al cubo. Okay. Sobre la raíz cuadrada de 7x al cubo. Y todo esto sobre 2 veces la raíz cuadrada de 7x elevado al cubo elevado al cuadrado. Ya se me acabó la hora. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ya la próxima clase lo terminamos, un ejercicio largo. Okay. Listo, chicos. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, antes de terminar la clase. 404. Preguntas. Preguntas, preguntas. 280. ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, ya nos despedimos, nos quedamos hasta ahí, ya la próxima clase lo terminamos, o sea, el día de mañana. Okay. Listo. Si no hay preguntas, nos despedimos. Hasta luego, excelente día, una excelente tarde. Hasta luego, chicos.